Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream. Hoy vamos a hacer el report del Four Seasons, que es un torneo que se celebra en Italia cada 3 meses. Y bueno, también vamos a sortear estas cosas que hay aquí, que luego veremos a medida que vamos avanzando el stream. Pues bueno, salió mi avión el jueves por la tarde-noche, o sea, en plan de llegar ahí a las 11 y algo. Iba a jugar el torneo con David Deimus, está por aquí un montón de veces en el chat. Jugaba la parte Mother con Edcast, Darío Moreno, subcampeón del mundo de vintage, con que iba a jugar la parte de Mother, o sea, de Legacy, con la azul negra esta, que luego hablaremos de ella, y yo que iba a jugar Iniciativa. Gracias, Verde, por la suscripción, muchas KD, buenos días, buenas Deimos. Y bueno, al principio iba a jugar yo el Legacy, pero al final, pues bueno, nos cambiamos y jugué yo el vintage, pero bueno, también da un poco igual. Mientras que Darío no jugase, supongo que mientras que Darío no jugase Mother y Deimos no jugase vintage, que es en lo que menos experiencia tienen, el resto se podía subsanar, y la verdad. Creo que lo hicimos, en todos hicimos 4-2 o algo así en nuestras rondas. Lo bien, solo que al final, bueno, perdimos un win and in, y lo típico de... El truco de los tríos es que uno pierda, dos ganen, pero que no pierdan dos y uno. Entonces, había rondas donde ganamos los tres, había rondas donde perdimos dos. Pues bueno, el torneo estuvo bastante bien y la verdad es que estuvo bastante guay. Buenas, Villabriga, muchas gracias por el sub. A seguir aprendiendo con tu stream. Y bueno, pues yo jugué este... A ver, ¿dónde está el mazo? Aquí. Yo jugué este mazo en vintage, que es la mono blanca Iniciativa. La verdad es que últimamente juego poco vintage, entre que las ligas el tiempo de espera es bastante alto y que los mazos azules no me terminan de convencer. Este mazo me pareció bastante poderoso. Ya sabéis que juego en Legacy bastante la Iniciativa. Lo único que no me gustó es que la tenesfera de base me pareció un poco pocha y que quizás habría quedado una segunda Caracas, no sé dónde, pero me pareció que le faltaba maná blanco de vez en cuando y fue bastante bueno el mazo. Juega con proxies. Sí, en el Four Seasons, el torneo de tríos, los tres jugadores pueden jugar con proxies. O sea, con todos los que queráis. O sea, si queréis jugar literalmente con todos los mazos de proxies en el trios, podéis jugar. También se puede jugar con proxies en el torneo de vintage, que se celebra el sábado. Y bueno, hubo una partida, por ejemplo, que hice turno 1 Chancellor of the Annex. Que el Chancellor of the Annex... A ver, voy a poner la lista aquí. Que el Chancellor of the Annex... Muchas gracias, Runcor. Amante del Tardón, ¿qué tal? Segunda Caracas por la cuarta Wasteland. Así se metía en la Wasteland. Ya, pero es durilla, ¿eh? Los Stream Mine al final contra Bazares y algo es muy bueno. Buenas, Carlos. Entonces, le hice el Chancellor de Alex, que simplemente es que el primer hechizo que juega tu oponente le vas a hacer un Dace. Y le hice eso más Talía. Literalmente, su primer turno no pueden jugar más que... El único hechizo que van a poder jugar va a ser un Mox o un artefacto de coste cero, pagando un mana y se va a contrarrestar. Entonces, ese Mox que te debería de ayudar a salir de la Talía, luego no te ayuda a salir. Lo que significa que en el primer turno de mi oponente no pudo hacer nada. Como no tenía tampoco cartas así jugables, creo que solo tenía de coste 1 una espada. El segundo turno tampoco pudo hacer nada. Y hasta el tercer turno suyo, ahí es cuando jugó su primer hechizo. Y claro, la partida se le fue... O sea, fue bastante buena la combinación de esto más esto. Y luego simplemente se pincha al Chromox. La teoría no me pareció muy buena en la Iniciativa de Legacy, pero en la de mode, en la de vintage sí que me ha gustado. Es otro formato. Muchas gracias, David. Muchas gracias, fue ahí. Todos los subs lloviendo. Que ahora en un rato, hoy hay sorpresa con todos los subs que tengáis. Pero bueno, el mazo estuvo bastante bien. De cara al futuro, lo que haría sería quitar la Tiniesfera, meter la Solitud de base y meter otro Tabernacle. Que bueno, en el Four Seasons no hay mucho mazo de bazar, pero en el Eternal Weekend de noviembre, que por cierto, si queréis jugar, se están empezando a agotar las plazas. Del Legacy quedan pocas y del Vintage, bueno, ya no creo que mucha gente juegue Vintage. Pero bueno, si queréis jugar el Four Seasons de Legacy, el Four Seasons, el Eternal Weekend de Legacy en Praga, apuntaros porque literalmente quedan... Vamos a mirar ahora. Bueno, ayer quedaban 7 y las volvían a subir. No sé si tienen más plazas guardadas, pero bueno. Quedan 44 plazas y... O sea que bueno. Luego, bueno, hay Pioneer, Modern, no sé qué. Pero bueno, el Modern queda mucha gente. El torneo no está pensado para gente de Modern, pero bueno, Vintage queda mucho. Pero bueno, si queréis jugar el Legacy, os recomiendo apuntaros ya. Os dejo aquí el enlace. Capcom September. Recordad que durante septiembre tendrás subs más baratas, 25%. También anuales. Mira, muy bien, Runcor. Siempre haciendo las cosas bien. Bueno, este es el mazo que jugué en el Trios.
Y estuvo bien. Luego nos fuimos a un restaurante nuevo que está cerca del evento, que está bastante chulo, la verdad. Hemos ido ya más veces. Está muy cerca entre nuestro hotel, que vamos al Velaria. Que si vais al Velaria, acordaos de llevar bañador, que tiene una piscina bastante guay. Hablaremos luego. Y bueno, luego al siguiente día tocaba el LM, al que no estaba clasificado, y tocaba el torneo de Modern. Voy a hablar rápidamente del torneo de tríos. Aquí está Nicolo, este es Bose, este es Donati, estos son los italianos. Bueno, Nicolo es uno de los que organizan el torneo, más o menos. Este es el Acoberaje, que es un tío majísimo. Este tiene una de las tiendas principales de Pisa. Y Donati, pues es un jugador de Legacy ahí bastante majo. Pues bueno, iban ahí muy bien puestos. Buenas, mano. Muy elegantes para jugar el tríos. También estuvo, mira, aquí está David con Kai. Kai, en vez de jugar el torneo, se dedicó solo el sábado y el domingo a hacer alteraciones, firmas. Bueno, si estuvisteis en el Impact, sabéis más o menos lo que hace. Que es, bueno, pues hacer un poco. Tiene un stand de divertimiento y arte. Bastante guay. Bueno, esta de una foto de Kai. Alguien les dijo, ¿qué necesitas para que juegues el torneo que se puede jugar con proxies el de tíos con estos proxies? Entonces, hay alguien que se dedicó a hacerle literalmente proxies a toda la Doomsday de Legacy con la cara esa que había puesto. Bueno, bastante curro. Creo, esto se dijeron el día del torneo, o la noche del torneo. Yo creo que si se lo hubiesen dicho antes. Quizás el martes o así, se lo habría hecho. Y bueno, el European es un torneo que te tienes que clasificar. Y hubo varios clasificatorios por España. Hubo varios clasificatorios en el Impact. Bueno, finalmente, tras 7 rondas. ¿7 rondas? ¿8 rondas? Tras 7 rondas, este fue el top 8. Tuvimos ahí a Darío con la azul negra. Que ahora os enseñaré porque la jugué en el Legacy. Una UY Red. A Crida con Delver. Mono Black Helm. Un chaval de Praga con el que estuvimos cenando el domingo. Que es el que acabó ganando. Una UY Red Control. La mayoría de las UY Red eran tipo de mazos de Force of Lingas, espadas y típico mazo de control. Aquí hay una Grixis Delver. Una Cradle Control. Y una 4 Color de este de Angelo Cadei con Uros y tal. Aquí las listas, las que podemos repasar. Mira, aquí tenemos al ganador. Chico callado, pero muy majo. Aquí está Gregory. Bueno, ya las entregas de premios. Aquí tenemos el mazo de Darío. Que es la azul negra de Scam que hemos jugado la semana pasada en el canal. Era uno de los dos mazos que me llevé pensando para el torneo. Y me parece. Parecía bastante bueno, tanto que lo acabé jugando el domingo. Y innovación, esta base que cogimos fue la que quedó segunda de un showcase de hace un par de semanas. Y le hicimos algunos cambios, especialmente en el banquillo. Creo que la base terminó siendo la misma, aunque no es lo mismo que jugamos el domingo. Quitamos el Order Down y metimos una Badlands y dos Meltdown para luchar contra los mazos de cálices y de sagas. Cosa que trabajó muy bien durante todo el torneo. Realmente eso se lo vi. Pensaba que se lo había visto a un jugador del MOX. Pero realmente dijo, joder, lleva los Meltdown de banquillo y la V. Y yo diciendo, llevará una tierra. Pero realmente era un jugador de Shadow que llevaba las Shocklands de base. Pero bueno, me pareció muy buena idea el meter esto. Y además, por ejemplo, algunos paintings lo único que hacíamos era cambiar el pantano por la Badlands. Porque contra la mayoría de mazos donde quieres el Meltdown, como Itka y tal, no llevan Erialen ni Back to Basics ni cosas así. Pero, por ejemplo, contra Lance, que sí que quieres el Meltdown y te viene bien llevar una tierra extra, que llevan choques, llevan eriales, lleva tal, simplemente en vez de te quitas un hechizo y te metes la tierra, en vez de jugar con 17 tierras, juegas con 18. Bueno, luego un Shadow Drake, un barril de pólvora, un Turach, el cual trabajó bastante contra mazos blancos, porque la mayoría de mazos blancos solo pueden quitárselo con términos o veredictos. El coche, que también trabajó bastante. Al final, en el Mirror es bastante bueno porque contrarrestar los reanimar, que el reanimar al troll es la carta que gana el Mirror. Y por lo demás, fue muy normal. Luego el domingo jugué otra versión que fue. A ver. Lo que hicimos fue quitar el Snuff Out porque había demasiados mazos negros y meter el segundo Shadow Dread de base. Y metimos otro Fatal Push de banquillo, que quizás deberíamos de haber metido incluso otro Removal. Hay muchos problemas en el Mirror a la hora de matar los trolls del oponente. Quizás ahí tendría que haber metido, yo qué sé, otro Shadow Dread Edict, otro Removal de ese tipo que matase eso. Porque al final muchas partidas se resumían en que los dos teníamos un montón de Fatal Push en mano y el que reanimase un troll ganaba y el Fatal Push no mata muchas cosas. Mejor el coche que un Doughty. El Doughty no me gusta porque al final es eso, te comes todos los Fatal Pushes. Que encima son difícil tener Revolt, solo tienes que hacerlo los consigues con seriales y las 5 Fetchlands. Y podías haber llevado otra Borrower, sí, era. Me refiero, otro Removal.
Estoy mirando el típico terror, que a ver cuándo sacan el terror, que literalmente es por negro y uno instantáneo destructor de criaturas, no siempre sea, excepto que sea tal, o que no sea tal, o que sí sea tal. Y entonces eso, estoy hasta la nariz de que saquen esas cartas. Y en vez de sacar el destructor de criaturas por uno y uno. Ya está. ¿Cuál es el razonamiento detrás de Lorien al bulto? Pues llevar una tierra extra, llevar una carta azul extra, porque el mazo no lleva muchísimas, y llevar un hechizo que sea una bomba muy buena en el late game. Por ejemplo, contra una Rhinos, le hice Lorien, Santuario, Lorien, y fue bastante, bastante buena. Yo usaba Strongs con esa carta. Bueno, a ver, no matar el Ragavan es un problema, ¿eh? Al final, el Fatal Push es un removal de mierda. Tienes que matar los bichos de coste 1. O sea, por ejemplo, contra Delver es lo mejor que puedes tener. Que hay siempre. La cosa es que en este caso, los mazos de Delver llevan muchos bichos de coste 1 y 2. Y los Murtides como top end. Pero por ejemplo, este mazo, que se jugó bastante, lleva solo de bichos pequeños los orcos, que son coste 2, que los puedes matar por 2 manás. Y no lleva tanto Dacia, no lleva tanto plan de tempo agresivo. Y luego llevas un montón de costes grandes como los Trolls, los Murtides, que son los que ganan las partidas, y los Griff, que no son tan fáciles de matar con los Fatal Push. Entonces, eso. A ver, al final, el Lorien es como cuando antiguamente jugabas un Haze en los mazos. En los mazos de Midrange. Lo llevas de banquillo o lo llevas de base, simplemente para que cuando la partida se alargaba en Legacy, tuvieses una bomba que ganase el late game. En este caso, el Lorien es un Haze que se pincha a la foe y luego puedes coger y al principio de la partida no es una carta mala. Y al final de la partida, si lo tienes ahí, si lo encuentras en la típica partida muy grindy, que son mazos, tienden a crear esas partidas en ciertos escenarios. El Lorien es, ¡prum! Robo 3, Santuario, robo 3. Hay una cosa que no hice durante el torneo. Que nunca me pegué 3 Sauron y hice santuario al cuarto, o hice doble santuario a un Sauron con un Dace, y nunca llegué a hacer el último del anillo. Me hubiese gustado, la verdad. Era un detalle que me hubiese molado. A ver. Entonces aquí está Darío con la V que montamos. Luego Bruno con una Grixis Delver muy al uso. No tenía nada especial. Otra Grixis Delver. El orden de esto es como le da gana. Sky con Veredictos, Forzolingas. Este es el que jugó contra Darío, que lleva una Blood Moon de base. Ya os contaré qué le pasó a esa Blood Moon. Ese era el chico que ganó. Ganó dos veces a Darío, tanto el viernes para hacer top 8, creo recordar, como en el top 4. Y lleva Visage the Mirror, que literalmente no sabíamos que era legal en el torneo. Que es sacrificas un artefacto, encantamiento o. Creo. Y te puedes buscar un hechizo de coste 4 o menos en tu mazo y jugarlo gratis a sacrificar. Si no, simplemente te lo pones en la mano. Por 4 manas es un poco mierda, pero entonces. Luego, bueno, aquí está el mazo de los elfos con Halfling. Bueno, elfos. Literalmente lleva un elfo. 5 elfos. Bueno, el típico mazo de elfos con 5 elfos. Una Jeskai con Forzurlingas, con el perrito este de Infinity. Y esa es otra. Esta es la de Cadey, una 4 color con Urus. 6 que lleva Quillon. Ah, vale. Lleva 6 elfos. El mazo de elfos con 6 elfos. Cunas con cosas, sí. BG midrange. Así que. Los tops no se castearon o no se hicieron. Que no encuentro la final de Borja. Ah, no, no, no. En el ELM sí que se transmitió el top. Y la final de Borja no se encuentra porque cuando llegas al top 8, el top 8 del Four Seasons, de los torneos grandes normales, del grande de Modern y grande de Legacy, el top 8 no se juega. Tú llegas al top 8, te dan tus 1000 euros o el premio que haya y ya está. Te vas con tu dinero y no se juega el top 8. El top 8, los premios están spliteados antes de llegar. Y no se puede, no se juega, ¿no? O sea, es que literalmente no hay top 8, entonces no se retransmite, se retransmiten todas las rondas. Ahora hablaremos también de Borja, lo tengo ahí. Bueno, pues esto fue. Voy a contar una partida que jugó Darío contra Thomas Stoyers. Una partida de 1 hora y pico. Y el Stoyers en la segunda partida resuelve una Blood Moon. Y Darío estuvo durante 6 o 7 turnos subiendo con una Hydroblast en mano. Sin poder jugar sus Griff, sin poder jugar sus Murtides. Y porque literalmente se le fue la pinza. Y en su cabeza es contrarresto Pyroblast y contrarresto Forzurlingas. Y no se le ocurrió de que podía coger y contrarrestar y destruir la luna con la Hydroblast. Y concedió teniendo literalmente el otro nada y él dos win conditions en mano. Así que bueno, fue una partida curiosa del torneo. Estaba mirando y me estaba tirando los. ¿Quién iba a decir durante los spoilers? Sí, ¿quién iba a decir que durante los spoilers el Lorien Reveal iba a ser bueno? Los compré en la tienda por 35 céntimos en foil y los vendí por 8 pavos. Y luego me los he vuelto a comprar como a 2 euros en inglés.
No, sin foil. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de... Aquí tenemos a Borja. Borja es de Pamplona y organiza una especie de liga ahí. Y realmente Borja se pegó un torneazo. Hizo top 8 de los dos torneos. El de Model jugando Omnath de 61 cartas porque metió una Titania ahí en el último momento. Le tocó contra una Coffers que le hizo Sundering y el tío tenía una de Titania y hizo Sundering. Te rampo la mesa y dice, pues te pongo 5 treses y le hizo en plan, te lo pongo, te hago solitud al Sundering, te pongo otros 5, te pego de letal. Pero bueno, este fue el mazo clásicos elementales, todo pim, todo foil. Luego también hizo top 8 con el mazo Las Forjas, o sea que bastante torneazo que se pegó. La verdad es que fue bastante paliza. Esta carta no sé si es muy buena, pero bueno. Pero el mazo este está bastante guay, lo hemos jugado en el canal y está bien. Al final hay veces que te hacen null rot con fuego y dices, pues he perdido, pero por lo demás. Bueno, si no habéis ido nunca a Four Seasons, la verdad es que el torneo es la hostia. A ver. Este es el que jugué en el Modern. Jugué... ¿Las sagas también cuentan para el workshop? Sí, sí que cuentan, porque son Urzas. Sí, sí que cuentan. O sea, el plan es que cuenten para el workshop. Por ejemplo, te cuenta las tierras del Tron si haces Strong, pero bueno, no llevas. Este es el mazo que jugué. Al final es una versión parecida a la de Talai, con los Dimembers y tal. Y bueno, no es muy distinto de lo que habéis visto en el stream. Halco, gracias por el follow. Y no sé si al final estuve probando el talismán. La verdad es que no me gustó casi nada. Habría llevado otra Chromatic Star. Habría Scam, pero no muchísima. Sí que habría bastante UR. Pero bueno, el talismán no me gustó prácticamente. Ya cuando lo probé la primera vez, tampoco me gustó mucho. Porque no te permite. Es verdad que te permite curvar tus costes 3 en el. O sea, tus costes 4 en el turno 3 sin el Tron. Pero hace que muchas de tus otras manos sean menos eficientes con la. Por ejemplo, haciendo Sylvan Scrying de segundo. O cosas así, o no pudiendo hacer un Warping Well, entonces no volví a jugar el Talismán. Literalmente era la última carta que quería meter. No sé si meter una Reliquia, no sabía si meter una Lantern, no sabía si meter un Patial Contortion, la otra Chromatic o el Talismán. Y al final metí el Talismán y la verdad es que no lleva Reliquias, sigue siendo super top. Me parecen bastante malas, la verdad. Ok, juegas contra Livinen. Contra Livinen son buenísimas, bla, 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 pero bueno. Tampoco había mucha Livinense, es que no hay mucha Livinense. Luego pues el banquillo, jugaría las mismas cartas, excepto la Trinesfera, que se puede cambiar por cualquier otra. Hallar 19 tierras me gustó, la Blarzone es buena, las dos sagas me gustaron, yo creo que bien. ¿Estas las versiones con 3 Trifold? Sí, las hemos jugado aquí ya varias veces en el stream. O sea, literalmente la semana pasada hemos jugado los Trifold bastante y al final saqué quitando, no me terminó de convencer. Una partida que jugué en el torneo, que jugué contra Narinos. La primera partida le tengo el game bastante, bastante bien. Pero al final mi oponente, a pesar de que le tengo casi ganado, le he hecho Cityscape, le he hecho un montón de cosas. Mi oponente me ha pegado dos Fawn, un Subelty. Y hay un turno donde me hace doble Rino, después que era ya el tercero y cuarto Rino, y me muero. Hello, Bad Boros. Have been a pleasure to see you at... We will be see for as for sure at December. Hope you had fun at the tournament. That's the important thing. Y me hizo el cuarto Rino, o sea, me hizo en un turno doble Rino, porque el turno anterior me había hecho Primary Command y yo... Y luego al banquillear, me quité un Dismember porque lleva Questing Beast. Normalmente no son muy buenos, pero bueno, si lleva Questing Beast está bien de dejarte dos, incluso tres. Y me quité un Ulamog. Estuve pensando entre quitarme segundo o no. Bueno, metí, pues, yo qué sé, el Stony Brain, el Cáliz, creo, y no me acuerdo si algo más. Y coge y me hace turno 3 el Betrayal, que te hace Bribery, me quita el Ulamog. Yo, joder. O sea, literalmente, no, al no llevar los cards de 7 y haberme quitado el otro Ulamog, no tenía forma de quitarme el Ulamog. Le estuve enredando con los anillos... Le estuve haciendo, pero no con el Ulamog que ataca, te quita 20 cartas. Le hice puente, más carn. Justo el siguiente turno se robó un Prismatic Command. Y la verdad es que es bastante complicado. No se había metido nunca jamás contra mí el Bribery. Y no sé si es un buen plan. El tío se había quitado los Rinos. Porque la verdad es que las cartas que te quitan no son muy buenas. O sea, por ejemplo, poner un Cityscape es mucho peor que ponerte dos Rinos. Y ponerte una Burkle también es peor que ponerte dos Rinos. O sea, pega menos. Y, por ejemplo, Cityscape me lo quedo yo luego cuando muere. No sé, me quitó el Ulamog, que tampoco es una carta muy buena en el pairing, y me puse verano. Quizá hay que quitarse los dos Ulamog. Si no, me hubiese ganado. Si hubiese tenido Ulamog, literalmente su plan era una basura. Pero bueno, simplemente para que estéis atentos de que vuestro oponente quizás se puede meter los Briberies contra vosotros y Quaestron. No sé, nunca me había pasado y no había evaluado la situación porque me parecía una mierda de carta. Pero bueno, a mí me ganó. Luego perdí la primera ronda contra una Yunt, que literalmente las dos partidas me hizo turno 1 Ragavan, turno 2 Fable y empezó a sacar ventaja. Encima jugaba, no jugaba la de sagas, jugaba Yunt de toda la vida, pero jugaba anillos
y jugaba no sé qué. Entonces hubo un momento que cuando le conseguí establecer la partida seguía teniendo 7 cartas en mano porque había estado ahí con los anillos, tun, 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 tun. Y esa partida fue bastante... Fue una partida que el Ragavan me robó mucho. Luego otra partida que el Ragavan también me robó mucho, que estaba jugando contra UR y le iba a ganar ya. Tenía una piedra y le iba a romper la mesa. Y mi oponente me hace... ¿Te pego con el Ragavan? Y yo, vale, sí, tal. El tío tenía un mana abierto o dos. Y... Porque había, lo había deseado. Y coge... Y yo tenía una piedra para romperla a la vuelta. Y coge y me levanta un Hanwhermite. Y digo, me cago en la... Me rompe la piedra, le bajo otra piedra a la mano, tiene un counter. Hanwhermite ese que me robó el Ragavan. De antes, si no, mi oponente se había hiper muerto. Era una lista loca de Jund con anillos y shoulders. Que ojo, sí, sí, pues contra esa jugué. Me bajó una shoulder y le pego un dismember en el game 1. Pero con la shoulder me habéis untado. Y luego, finalmente... ¿Qué otra? Ah, otra me robó también. Había una Jeskai que en su turno 3, después de haberme hecho turno 1 Ragavan, yo le iba a hacer en mi turno 4... Piedra, te reviento la mesa. Y él coge y me hace. Teniendo el. Estando muerto ante la piedra, me hace. ¡Pum! Ragavan, te pego. Pillo el Stirrings. Con el Stirrings pillo la Grinding Station. Y te combo. Cago en la leche. Esa ronda la acabé ganando, pero diciendo, me cago en la leche el Ragavan. Que me gusta el Ragavan, ¿eh? Bueno, aquí este torneo, no... No sé, como Darío, al final, yo terminé pronto, pero como Darío tenía, estaba jugando ahí el top 4, pues al final fuimos a cenar como a las 10. El sitio este, te dan... La pizzería está... Te dan una pizza que está súper buena, que es una grande, pero bueno, te dan una normal, que es... Esta es una diábola, se llama El Diablo Viste de Prada, y es como con salami picante en esto y... ¡Buah! Está buenísimo. O sea, el primer día no tienen... Los viernes no venden pizzas y me tomé una tagliatelle ragù, pero el sábado y el domingo me comí los dos días esta pizza porque en serio está súper buena. Me la meto por el orto fácil. O sea, la verdad es que todas las demás tienen buena pinta, pero bueno, esta es mi favorita. Es una diábola un poco especial. Bueno, iba a jugar... Uno de los dos mazos que tenía pensados para el Four Seasons era... para el Four Seasons, el de Legacy, era este o la blanca verde de Ardeps. Todos los platos tenían nombre de peli. Sí, 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 a ver, todos. Un sitio que se llama Aristópolis, que es en... No, la película de Metrópolis. Hay cámaras de cine por ahí, muy chulo. Ahí nos pasó una anécdota el sábado. Claro, estábamos cenando 6 o 7 personas en la mesa y había 3 personas con las camisetas del Impact, camiseta negra con eso. Y entonces en el restaurante este, en los sábados por la noche, tienen fuera música en vivo. Y están pues los típicos señores mayores de 70 años jubilados bailando sus cosas. Entonces, son las 11:30, 12 de la noche, se está yendo un señor mayor de más de 70 años, un poco pajarito, se está yendo y no dice italiano. No sé qué, no sé cuántos. ¡Ay, qué bien! Que después de un día duro de trabajo, toda la plantilla está ahí comiendo de nosotros en plan... Y ella dijo, no, nosotros somos clientes. Y el otro, ¡ay, lo siento, no sé qué, somos españoles! O sea, claro, estamos ahí con un montón de personas con la misma camiseta, que dentro en el local no había nadie, estaban todos fuera, pero claro, nosotros queríamos hablar y tal. Y el local tiene dentro como 40 mesas y fuera otras 20, y todo el mundo estaba cenando fuera. Pero el tío pensó que éramos camareros. Y nada, luego vino su mujer y dijo, oh, no sé qué. Giuseppe, vámonos a casa. Y bueno, pues al final, como Darío no le vi más que arrasar con el mazo este, dije, pues voy a jugar este mazo. Tampoco tenía ninguna predilección por ninguno de los dos. Hicimos el cambio que dijimos antes, quitamos el Snuff Out, que fue bastante malo, y metimos otro Seal Dread Edict, y bueno, el mazo funcionó. Perdí un Mirror, que al final es el que primero reanima a un troll suele ganar, y me reanimó en los trolls mucho más rápido y antes que yo. También me ganó el dado. Y luego perdí contra... No acuerdo contra qué perdí la otra ronda. Ah, sí, lo tengo por aquí. Ah, perdí la primera ronda. No acuerdo contra qué perdí. Bueno, pues perdí la primera ronda. Luego esta es una partida que jugamos por la noche en el hotel. Literalmente, teníamos los dos relicarios, no sé qué. Y yo quería poner un 20-20, que está aquí. Que no se ve en la foto, la verdad. Pero bueno, estaba copiando... Entonces le hice Erial a su Erial, me hizo Erial a una tierra de estas, yo le hice Erial a su otro Erial, me hizo Erial a otra tierra de estas, yo le puse un 20-20, él en respuesta me hizo Erial, yo le puse otro 20-20 y tenía Safe Keeper. Y entonces esta fue una partida súper chula de un montón de turnos, donde al final hubo un turno donde hicimos triple Erial por su lado y doble por mi lado. Yo tenía otro, que me compré otro día los Eriales estos guays. A la negra tal... Bueno, pues estos son los árbitros, que la verdad es que se pegan un currazo. Este es Luca, que se juega Legacy, está también por aquí de vez en cuando. La verdad es que es bastante... son todos muy bajos. La verdad es que lo que es la organización... Y hay veces que vas a un torneo y los árbitros no tienen mucha idea de Legacy, pero en este caso muchos de ellos sí que juegan Legacy.
lo cual es pues una ventaja de cara a jugar Legacy. Obviamente cada uno tiene, cada Brito tiene ventajas en unas cosas, pero bueno, en este caso el Legacy y el Vintage en Italia se juega mucho y pues hay bastante experiencia. Luego tenemos aquí a Íñigo, que hizo top 16 en el Legacy con su mazo de Elfos y Elfos. Al principio no quería jugar el torneo, dice, no me apetece, Elfos está mal posicionada, no sé qué, no sé cuánto, bla 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 bla. Bueno, al final, top 16, así que bueno, bien, porque es súper guay. Con su Gadok Tech, sin llevar tierras blancas. Y al final tiene un par de cosas que da blanco. Tiene los Halflings y tiene tal, pero bueno. Está bien, el Gadok Tech está medianamente bien posicionado en el formato ahora. Bueno, yo creo que más o menos el domingo, Darío y yo, creo que después de la sexta ronda, dropeamos, que eran como las 3 de la tarde, y nos fuimos al hotel, a la piscina. Y allí estuvimos jugando la recepción y tomando ahí cositas hasta que salió Íñigo del torneo y nos fuimos a cenar. Íbamos a cenar, en plan, los 6 o 7 que estábamos, al final se nos unió Abejer y Diego y también se nos unió Niklas Hotman, que es un alemán muy grandote, muy majo, que seguramente que conocéis, que ya había bebido más de una cerveza, y más de 2 y más de 3 durante la tarde en la piscina. Nos unió también un amigo suyo, que es el de luego, el que jugué la partida esa con la Maverick. Luego de camino estaba subiendo el chaval este de República Checa, que ganó el torneo con la mononegra el del viernes. Estaba subiendo solo y dijo, joder, este chaval no lo hemos visto con gente en el torneo, está solo, vamos a invitarle a que se venga a comer con nosotros, porque joder, para que se vaya solo. Y dijo, tal, se vino a comer también. No hablaba mucho, pero era majo. Y nada, estuvimos ahí hablando, cenando, pasándolo bien, lo típico de las Magic. Y luego fuimos a un bar y Rubén se había alquilado una casa en mitad de la montaña y porque se alquiló un coche para poder llegar a la casa, al hotel donde estuviese, que estaba, en plan, no sé dónde estaba, pero me habían dicho que era lejísimos y era como muy difícil llegar porque yo qué sé, y cogió y al desaparcar el coche del parking echó marcha atrás y no vio un árbol y bueno, no sé, decía, tengo cobertura total, no pasa nada, pero el parachoques tenía ahí un bollo. Pero bueno, al final el torneo estuvo bien. Me pasó una situación curiosa en el torneo de Legacy. La ronda 2 juego contra Cloudpost, que es este mazo. Un bollo para que empape, sí. Bueno, empapado iba él, ¿eh? Pero de otras cosas. Buenas, Aurelio. ¿Dónde están? No tengo ninguna Cloudpost montada. Bueno, vamos a mirarla aquí. Juego contra Cloudpost, que es un mazo. Es que como la carta lleva prohibida en Modern toda la vida, es gente que quizás no la conoce. Va a abrir de Santa que quizás ni existe ya. Me tocó contra esta baraja. A nosotros nos dejó enteros en hotel. Bueno, mira, eso que os llevasteis. Bueno, esta es la baraja. Al final lleva el. Es un mazo que juega Cloudpost e intenta jugar Titanes Verdes y Emrakules y Ulamog. Yo juego a la azul negra, le hago en el turno 1 a su Ulamog. Le quito el humo a Ulamog, se lo revivo. En el turno 2, él había empezado, así que en su turno 3 él juega una basura y pasa. En el turno 4 le pego de 20. Por cierto, Aurelio, ya lo he dicho, si no te has apuntado al Eternal Weekend, apúntate ya, porque en el Legacy quedan muy pocas plazas. En el Vintage quedan más, pero bueno, en el Legacy quedan bastante pocas. Y cogió y le exilié un Dardevs, la Caracas y un par de tierras. Y el tío tenía en mano un Ramunap y una caverna. En su turno 4 decide que me quiere hacer Ramunap, o sea, caverna a clérigo, me baja el Ramunap, le pego el... entra y empieza a mirar sus cartas exiliadas. Tac, 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 tac. Y yo, ¡buah! ¿Qué estará pasando? O sea, yo creo que le sé lo que va a pasar, pero bueno, ahora veremos. Y el tío coge y me hace ¡pum! Dardevs desde el exilio y como su quinta tierra. Y yo le digo, a ver, oponente. Hay dos cosas mal en eso. Primero, ya has jugado la tierra del turno, no puedes jugar otra tierra. Y segundo, esas cartas que has exiliado con tu Lamog, con tu propio Lamog, están exiliadas, no están en el cementerio. El tío, ah, vale, pues concede yo. No sé, a ver, el tío no jugaba muy bien y simplemente pues... Pero fue bastante bastante curioso que... Bueno, no sé, típica situación de tal. Luego ocurrió otra situación en el torneo jugando Runcor... Jugando Runcor contra la Black Saga Storm. Que quizás si jugáis el Magic Online no lo habéis visto jugar más veces aquí. Quizás lo sabéis... este jugador, Íñigo, va a perder. Ha hecho turno 1 Pity Me de la Wishcloud Talisman. En el turno 2, el otro le hace a Nausea, me robo 200 cartas, no sé qué, no sé cuántos, te voy a ganar. Tiene un Infernal Tutor y dice, bueno, pues un montón de mana negro con los rituales, un montón de hechizos, no sé qué, no sé cuántos. Le hace bajo Wishcloud, descarto con el LED mi mano entera y activo el Wishcloud. Íñigo le dice, no, no puedes hacer eso porque tienes el...
porque está pinchado. Y el otro, ay, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, tal. Pensando, tenía dos babes, la rompió, robó las cartas. Bueno, sin mucho. El Lionside Diamond, si no has jugado otra carta después, puedes devolverte las cartas a la mano. En el Magic Online tú puedes descartarlo. Si no has jugado un hechizo o hecho otra cosa, como es una habilidad de maná, te puedes devolver las cartas. O sea, ese jugador, si luego le pregunté que si jugaba al Magic Online, decía que no jugaba al Magic Online. Y yo dije, claro, si hubiese jugado al Magic Online, sabrías que esto puede hacerse. Y el tío puede tú puedes coger, descartar las cartas y devolverlas, porque es una habilidad de maná. Y podría haber ganado. Pero bueno, ahí Íñigo se llevó su victoria. Pero bueno, al final, el testear... Yo lo digo mucho, que si no juegas al Magic Online y quieres ser un jugador de Modern, Legacy, lo que sea, competitivo, necesitas jugar al Magic Online. Si juegas algo después, no puedes hacerlo. Si juegas algo después, si haces... Me descarto todo y hago ponder o algo así. No puedes hacerlo, pero no hizo nada después, ¿no? O sea, intentó hacer el Wishclaw, pero al no poderse hacer, no hizo nada. Cede la prioridad al rival, claro, pero ¿cuándo cede la prioridad al rival? O sea, me refiero, sí, a ver, que no siempre puedes volver atrás, pero sí que puedes volver atrás si has intentado activar la habilidad del Wishclaw, que no has podido activar, entonces no hay prioridad. O sea, sí. Que hay casos donde no puedes hacer un dúo, pero en la mayoría de casos vas a poder hacer un dúo. Bueno, en general se puede hacer un dúo a muchas cosas. Durante el torneo hubo varias partidas. Darío tuvo una partida. Nuestro oponente hizo Crop Rotation en respuesta al tercer trigger de la saga. Entonces la saga sigue buscando y te puede buscar una tierra con la Crop Rotation. Y cogió y se puso, yo qué sé, una Tespian en juego, creo que era. Y dijo, mientras estaba buscando la saga, dijo, ¿puedo cambiar de tierra? Y Darío, en plan, no sé. Y dijo, bueno, no, si dices que no, no pasa nada. Y dije, bueno, llamad al árbitro. Llamad al árbitro y que venga él y decida, ya está. Yo sabía que seguramente el árbitro le iba a dejar cambiar de tierra, porque aunque el oponente haya mezclado ya su mazo, no ha pasado ninguna otra cosa, puede cambiar de tierra. Y cogió y cambió de tierra. Vino el árbitro y dijo que vale, que podía cambiar de tierra. Hay situaciones donde podrías alegar que no puedes cambiar de tierra. Hay situaciones que sí, pero bueno, en el caso de que queráis volver atrás porque habéis cometido un error o algo, llamad siempre al árbitro. Los undoos ahora son muy normales en Magic, se dejan hacer en muchísimas situaciones. Llamad al árbitro si la habéis liado y habéis elegido mal algo, jugado un hechizo que no queríais, jugado una tierra que no queríais, un montón de cosas así, llamad al árbitro porque os van a dejar volver atrás. Pero si, por ejemplo, al activar el LED descartas un Dracula, ya, a ver, puede pasar eso. Obviamente si hay un trigger o hay algo en la pila es distinto, pero bueno, si es... solo romper el LED y de romperlo, pues yo creo que esto. O si os gusta Pauper, el día 30 hay en Ithaca un Pauper grande. Que dan Lotus Petal Foil y cosas así a la gente. Yo ya estoy apuntado. Bueno, si os gusta Pauper, ahí tenéis un tornillo de todo el día, bastante guay. Y no sé qué más. Vamos a coger y vamos a hablar un poco de esto. Me ha llegado un paquete que es... Bueno, he cerrado X. Vamos a volverlo a abrir. Me ha llegado esto y lo he abierto. Y dentro venían un montón de cosillas que me ha regalado Wizard. Luego lo subiré a Twitter. Que pues venían un montón de cosas. Que aparte de tener los sorteos de este mes del canal, pues tenemos todo. Voy a sortear cositas extras dentro de todo este taco de cosas durante el stream. Ahora de la liga. Tengo aquí uno de estos de Wells of the Drain. Que bueno, que sortearé los sobres dentro, supongo. Y luego tenemos aquí un montón de sobres. Vamos a sortearlos entre la gente que esté viendo y los suscriptores. Principalmente los suscriptores. Y por ahora voy a sortear dos sobres a toda la gente suscrita. Y cada tres suscripciones sortearé otro sobre y luego sortearé sobre random cuando me dé la gana. Así que bueno, vamos a empezar sorteando. Vamos a cambiar el chat. Vamos a hacer primero entre todos los suscriptores y... Venga, tienes que escribir la palabra VIP. Te he escrito con mayúsculas, pero vamos a sortear un sobre estos de edición. Entre toda la gente que esté suscrita, luego sortearemos un poco más entre el resto de gente. Voy a hacerme aquí, voy a empezar a apuntarme. Tenéis ahí, no sé, dos minutos. Ahora, también vas a sortear entre el resto de gente. También no está el pobre. Bueno, también voy a sortear entre la gente que esté suscrita sin estar en el chat. Vamos a hacer un poco a todo el mundo. Voy a buscar aquí lo de dónde está el link para bajarme los... Tengo guardado. Mientras busco esto. A ver, vamos a... Me doy 10 segundos más. Ya, aquí os vale. Mira, Pedro Camu. Te ha tocado un sobre del Drain. Aquí lo tienes. Luego te escribo. Ahora, entre toda la gente suscrita, entre todos suscritos, vamos a sortear otro sobre de estos del Drain. Casi cade, ¿eh? Mira, la ha tocado de Siro. Y venga, ahora vamos a sortear entre todo el mundo que esté en el canal otro sobre. No,
Exclamación Tongo. Modo rata, suelta un euro. Vamos a poner aquí dos minutitos de tiempo. Y luego, cada tres suscripciones nuevas, vamos a, entre los suscriptores, otro sobre del rey. Así hasta que se me acaben todos. Listo, bueno, mientras tanto voy a abrir esto. Porque hace miles de años que no juego una presentación. No sé ni cómo saber. Ni lo que viene dentro, ni lo que viene esto. Aquí, que me han mandado Wizards, qué majos. Cuando quieren son muy majos. Podéis tener aquí tokens de... No sé para qué vale estos tokens de comodín. Pues... carta promocional de la presentación. Y unos sobres de draft. Ya, también los soltaremos. ¿Qué más viene aquí? Viene un trozo de cartón vacío. Un dado del drain. La verdad es que los dados de 20... Abro la promo, venga, voy a abrir la promo. No sé ni lo que viene. No soy muy de abrir sobres, o sea, no... No es mi meta en la vida. Venga, exclamación Tongo. A ver. Vienen las fichas estas de esto. ¡Oh! La mejor carta del set. La Nutria. Todo el mundo sabe que es la Nutria. Nutria escurridiza. La putria Nutria. Sí, literal. Y bueno, luego qué más viene aquí dentro. Un código de la arena que... El primero que lo pille se lo lleva. No sé si lo podéis leer. No, no está jugando la Nutria. A ver, vamos a... Voy a poner el código de la arena en el esto, para la gente que juega la arena. Y el primero que se lo lleve, se lo quedó. O sea, literalmente, Fierce con Fiercer. Aquí tenéis vuestro código de arena. A ver quién lo roba. Y luego, pues bueno, viene aquí un lagarto gordo, preparador. Y unas instrucciones, es muy importante, claro. Métete en tu papel. Puede ser una muñeca de Ginger Brute de héroe joven. Sé valiente, sé audaz y salva al reino del mal. Puede ser un mago. Saca ventaja de tu gran sabiduría arcana. Puede ser majestad. Reina sobre los plebeyos desde la seguridad de tu fortaleza. Puede ser malvado. Todos temblarán ante tu maldad. Puede ser un monstruo, que la galleta está un poco rota. Devasta tu bestia interior y libérate. Y puede ser estar maldito, que es mala suerte. A ver cómo te quitas esta maldición de encima. Como cuando juegas en el Muspin. ¡Maldición! Te ha salido un pollo en la cabeza. Y luego, pues bueno, aquí te pone cómo construir un mazo de presentación, que es muy, muy bueno. ¿Has pillado el código? Ahí, muy bien. No sé ni lo que dan. O sea, ni idea. De 0 a 2 cartas, de 6 a 8 cartas, 17 tierras. Si tienes alguna duda, pide consejo. Bueno, vale, pues pediremos consejo. No sobres, pues ahí lo llevas. Y ahora vamos a terminar de dar aquí el sorteillo este. Y le ha tocado a Manuel. Muy bien, Manuel. Por una vez en la vida te ha tocado algo. Espero que no digas Tongo. De nada, luego cuando te vea te lo doy. El código este de la arena. Tengo catedral y vicio. Venga, pues vamos a jugar. A empezar a jugar Modern ya. Eso, cada vez que tres personas se suscriban, soltaremos otro sobre. Más sobre random en mitad de todo esto.